Este proyecto lo está patrocinando el Banco Mundial con la intervención de la Pastoral Social, que ha sido un aliado fuerte para impulsarnos en el plan de desarrollo de las comunidades San Basilio de Palenque. El proyecto está conformado por tres líneas. Una línea primera, que es agrícola, que es una agrícola campesina, que está organizado por los machaqueros. Yo soy beneficiario de un proyecto que aprobó el Banco Mundial. Yo voy a sembrar maíz y yuca. Esto después que usted le hace el huequito, usted tiene que picar la tierra, porque si usted no pica la tierra, el maíz no coge aire cuando esté naciendo. Y hay que buscarle el aire al grano de maíz, picándole los torrones con el cobador. La segunda línea lo conforma el Consejo Comunitario, que se está trabajando en el fortalecimiento organizativo de la comunidad palenquera. Semanalmente estamos en dos periodos de talleres, que son de jueves a domingo, con la asesoría de varios talleristas que nos están fortaleciendo la debilidad que tiene el Consejo, la fortaleza, las amenazas. También se trabajó sobre la línea de la visión, la misión del Consejo Comunitario y los valores. Este ejercicio de lo de Afropaz, que es un ejercicio modelo, porque es la primera vez que el Consejo va a romper el paradigma ese de que el Consejo no puede administrar. Y la tercera, el colectivo de comunicación, que está trabajando sobre vivencia, sobre procesos de comunicación con procesos con niños, es importante. ¿Cómo se están comunicando ustedes con el resto de sus compañeros del grupo? ¿Cuál es esa comunicación? Es la primera parte. Aprendido muchas cosas, a comportarse, varios juegos y saber cosas que uno no ha sabido, por ejemplo, los planos de la cámara. Nosotros somos el colectivo de comunicación de Arroba y Narraba de la Memoria de San Basilio de Palenque. Venimos de coger la evidencia aquí al señor Guillermo. Él es integrante de Machaqueros, él está beneficiado del proyecto Afropaz. Y nada, vinimos a sacar una evidencia. Él está sembrando hoy la tierra, una hectárea, dos hectáreas de tierra que él tiene ahí, está sembrando maíz, cuba y blanco.